The Surge 2 vuelve a ofrecernos una aventura de acción y rol en tercera persona en la que tenemos que avanzar por una ciudad de ciencia ficción que está siendo asolada por un peligroso tecnovirus que corrompe todo lo que toca. La historia se desarrolla justo tras los eventos de la primera entrega, aunque nuestro protagonista será alguien completamente nuevo que podremos personalizar y editar al inicio de la partida, pudiendo seleccionar su sexo y sus rasgos físicos. En lo puramente jugable, se trata de una aventura muy conservadora y continuista que sigue la filosofía de ofrecer más y mejor. Por lo tanto, volveremos a avanzar por un mapa cuyas zonas están interconectadas mientras combatimos contra todo tipo de enemigos y mejoramos a nuestro personaje subiendo de nivel y consiguiendo equipo. El sistema de combate y de progresión apenas ha sufrido cambios, y si jugasteis a su primera parte os sentiréis como en casa. Así pues, atacar, correr, esquivar y defender consumirá nuestra barra de resistencia, y las batallas nos dan la opción de apuntar a las diferentes partes de los enemigos, algo que les da un puntillo estratégico muy interesante. Evidentemente, también regresan los implantes y la barra de energía. Con los primeros podremos personalizar las diferentes habilidades de nuestro héroe y así adquirir la posibilidad de curarnos, de ver las barras de vida de los rivales, etc. En estas primeras horas encontramos muchísimos y siguen dándonos una gran versatilidad a la hora de configurar y definir nuestro estilo de juego. Por otra parte, cada golpe que demos rellenará parcialmente nuestro medidor de energía. Gracias a él podremos poner en práctica acciones muy diversas, como realizar ejecuciones a las extremidades de los enemigos que hayamos debilitado o activar alguna de nuestras habilidades curativas. Una novedad muy llamativa es que ahora tenemos la posibilidad de realizar bloqueos direccionales. De este modo, si defendemos por la dirección en la que nos van a atacar, rechazaremos por completo el golpe y ganaremos unos valiosos segundos para contraatacar mientras nuestro adversario recupera su postura. Donde sí que hemos notado una mejora palpable ha sido con las sensaciones que transmite a los mandos. Las batallas son más viscerales y ofensivas, tienen un ritmo muchísimo mejor medido y los impactos de nuestros golpes se sienten considerablemente más pesados, contundentes y satisfactorios. Aquí también cabe señalar que el dron se ha mejorado enormemente, cuenta con más usos y resulta mucho más útil. En lo referente al diseño de niveles, lo poco que hemos podido probar no nos ha parecido especialmente llamativo, con un camino muy lineal y marcado, pocos desvíos y atajos muy obvios, aunque sí que es cierto que se intuye que esto va a ser algo que mejore notablemente con el paso de las horas, ya que hay un buen número de zonas y sitios que hemos visto y a los que no pudimos acceder por faltarnos las habilidades necesarias para ello. Como suele ocurrir con este tipo de juegos, los momentos cumbres llegarán en las batallas contra los jefes, y tres de las cuatro que hemos jugado nos han gustado bastante, ofreciéndonos enfrentamientos muy diferentes y tensos en los que no podíamos cometer errores y nos obligaban a jugar con cierta cabeza. Lo cierto es que lo jugado de The Surge 2 nos ha gustado. Sus desarrolladores tienen muy claro qué fue lo que gustó del título original y lo que no, lo que les ha permitido centrarse en pulir la fórmula sin asumir grandes riesgos para ofrecernos un producto más completo, pulido, desafiante y divertido en todos los sentidos. Quizá le siga faltando esa chispa de genialidad que diferencia a los grandes de los buenos juegos, pero si os gustó su primera parte, haríais bien en no perderle la pista.